el resultado de la visita de Luis Abinader a Santiago en dos videos. Por un lado, el ministro administrativo de la presidencia explicando las obras, y por otro lado, el presidente Abinader. La mejor manera que hemos buscado para atender las pequeñas obras de las comunidades es a través de los ayuntamientos, porque además nosotros creemos en la municipalidad, como decía Eduardo, nosotros creemos en la descentralización, y aquí hay alcaldes de todos los partidos y aquellos que se nos han acercado, como el alcalde de Sabana Iglesia, que se nos acercó a través de una comisión, como también otros alcaldes que se le han acercado al senador de otro partido, y nosotros los atendemos de igual manera e igual medida. Si se nos acercan y piden colaborar con nosotros. O sea que eso quiero aclararlo en ese sentido. En Santiago estamos ahora anunciando estas obras, pero además tenemos las obras de obras públicas que están caminando y que están, son varias, incluyendo la terminación de la circunvalación sur. Tenemos obras Rosa también con Corazán, que vamos a anunciar esta tarde en Plutarco, que tenemos sí, en la inauguración. Allá también tenemos el acueducto de La Canela y muchas otras obras que están en proceso y que vamos a anunciar ya todas en su momento. O sea que aquí estas obras directas son consecuencia del ahorro del gobierno en muchas otras actividades, especialmente de fondos de la presidencia que se utilizaban en otras actividades y que nosotros pensamos que es mejor que lleguen a las comunidades, que lleguen a los municipios, y lo estamos haciendo desde la presidencia a través de los gobiernos locales. Por lo tanto, esas obras, señor senador, usted lo va a acompañar con su experiencia también en la parte de obras públicas, para que ellos puedan licitarle inmediatamente empezar el proceso de construcción. Y esto es el inicio de la forma en que vamos a gobernar conjuntamente con la municipalidad. Que además, en el presupuesto del 2021, si bien es insuficiente, pero le estamos subiendo a un 3% los ingresos tributarios, cuando a hoy aproximadamente es entre 2.1 y 2.2, para ir entonces subiendo la medida de que la crisis económica nos permita hacerlo y cumplir. Colaboraremos para la terminación, la reconstrucción de la Capilla Santa Rosa de Lima, la reconstrucción de la Iglesia Caridad del Cobre y el drenaje fluvial de la calle 10. En el municipio de Santiago también, Yagüita del Pastor, levantaremos los puentes peatonales de Reparto, Aracena con Maizal, calle 15 abajo con el sector Cedefil, Arroyo al final en la calle 11, así como también la reparación y ampliación del centro de salud de la comunidad de Yagüita del Pastor. En el distrito municipal de Santiago Oeste, la malla ciclónica del área verde, verja perimetral, el canal Ulises Francisco Espaillat y la reconstrucción de contenes en el sector Los Solares. En el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, la construcción de contenes y badenes en Los Colones, calle Ameri, La Furia, Los Tocones, carretera de la Ciénaga, carretera Delgada, Los Días, así como también la construcción de puente peatonal Salamanca, la construcción de pared y minicancha en Río Seco, la construcción de 120 unidades de nichos en el cementerio, así como también el parque del distrito municipal San Francisco de Jacagua. En el municipio de Sabana Iglesia, el parque del municipio de Sabana Iglesia y la terminación de los módulos educativos de la Iglesia Asamblea de Dios. En el municipio de Puñal, la construcción cancha de baloncesto de la sección Arenoso Los Cocos, y así como también la entrega de 2 camiones compactadores para desechos sólidos. En el municipio de Licey, la construcción del puente de Botoncillo y el acondicionamiento del polideportivo Licey al Medio. En el distrito municipal de La Canela, la reconstrucción de cancha de La Canela y la reconstrucción de capilla Nuestra Señora del Rosario, Los Alnácigos. De igual manera, en el Caimito, la reconstrucción de la iglesia del Caimito. En el distrito municipal El Rubio, la funeraria municipal y la terminación del Palacio Municipal, así como en la cuesta,
a aceras con tenis y badenes en la avenida principal de la Cuesta y un camión volteo de 3 metros cúbicos. Perimetral y puente de acceso al cementerio, la reconstrucción del club Las Lavas, la reconstrucción del parque Vanegas y la construcción de badenes en la Dulisa y Palmarejo. En el distrito municipal de Palmar Arriba, la cancha en el barrio de San Antonio y las aceras y contenes de calles de Villa Linda.